reconocimiento a nuestros dominicanos. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Un día ya llegó la fecha, estamos aquí y vamos a reconocer a los dominicanos. Muy feliz esta noche, es una noche extraordinaria, una noche de verdad de mucho júbilo, me siento muy contento, espero que el pueblo, el público pueda disfrutar de esta noche llena de entusiasmo dominicano, de patriotismo y muchas cosas que van a suceder ahí. Usted está muy elegante. ¿Quién lo viste a usted, señor Matías? Por favor. No, sí, diga la verdad. Me vistió Milagro. Soy a Milagro. Vamos, yo Milagro, está dura. Ahí está nuestro amigo Matías, señores. Parte de estos premios dominicanísimos. El reconocimiento a los dominicanos en toda parte del mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos. Hoy, 25 de agosto, es un día especial. Se va a reconocer a los dominicanos, esos dominicanos que con su trabajo se han ganado un espacio en los Estados Unidos y, reitero, en cualquier parte del mundo. Boston de noche está aquí presente en la alfombra rosada en el día de hoy. Qué bien, seguimos con más, seguimos aquí, las estrellas están llegando las estrellas. El honorable alcalde de la ciudad de Lawrence, señor Bryan, con su señora esposa. Placer saludarlo, alcalde. ¿Cómo se siente? La ciudad de Lawrence hoy es el epicentro de un evento muy especial. Y lo será en el futuro, seguirá siendo el centro de atracción de todo el estado de Massachusetts. Y nosotros, los latinos americanos, nos vamos a encargar de que eso sea así. Que sea así. Qué bueno. Distinguida dama, ¿cómo se siente hoy? Todo bien. Sí. A disfrutar de estos premios. Qué bueno. Alcalde, usted está... Gracias. Y una pinta excelente. Para la ocasión. Qué bueno, Bryan de Peña, el alcalde de la ciudad de Lawrence. Estarán siendo la presencia del público. Gracias, Edison. Gracias a Jim. Gracias. Tapón de la tarde. Sigue llegando el público, acompañado de su distinguida dama también. Y pues, sentimiento también muy especial, y el que me van a dar. Está haciendo acto de presencia también. O sea, gracias, chicas. Qué bueno. Seguimos aquí. Continuamos aquí. Está con nosotros aquí también apoyando estos premios. María Cela Álvarez, hermosa como siempre. Sí, sí. Qué bueno. Una de las comunicadoras más queridas de la República Dominicana, de presencia. ¿Cómo te sientes esta noche en estos premios? Yo feliz, honrada y muy regocijada de compartir con la comunidad de Lawrence, que me ha impresionado muchísimo esta ciudad, saber cómo los dominicanos han conquistado este terreno y lo han hecho suyo, política, económica, socialmente, de verdad demuestra de qué estamos hechos los dominicanos. Es un honor tenerte aquí también en esta noche especial, que lo disfrutes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, ahí está ella, excelente, como siempre. Una de las comunicadoras. Ah, bueno, aquí está nuestro representante, el señor Marco Dever. Nuestro representante, bienvenido. Un honor tenerlo aquí. ¿Cómo se siente usted viendo, desfilando tantos dominicanos valiosos en esta noche? Este es un momento maravilloso, muy emocionante. Realmente nuestro orgullo dominicano está por las nubes. Así me siento yo, me siento muy orgulloso de ser dominicano, de haber nacido en Villa Duarte. ¡Ay! Señora, ¿cómo está la Ciudad Nueva? Me imagino que ella fue que seleccionó ese swing. Representante está reeligiéndose de nuevo y queremos 2 años más. Oficialmente, porque hay cariño, hay poder. Qué bueno, don Marcos Devel, nuestro representante. Aquí está con nosotros uno de los mejores programas deportivos, don Omar. Bienvenido, ¿cómo se siente esta noche? Estamos bien, estamos apoyando a nuestro amigo Santiago Matías Rojas y a su familia, a su esposa Milagro Domínguez, en esta tremenda actividad que reconoce a los dominicanos más destacados en el extranjero. Creo que esto es bueno para la comunidad porque le da una visión general de mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas en este país, en los Estados Unidos. Excelente. ¿Cómo está, distinguida dama? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, muy contenta.
contenta de estar aquí en esta gala de premios dominicanos y que hasta ahora estamos dando su apoyo, dando el apoyo y vamos a disfrutar. Excelente. Como tú sabes de deporte, tú eres el maestro de los deportes. ¿Llega Pujol a los 700? Sí, antes de terminar septiembre puedo llegar a los 700. Si está sano, le damos, va a llegar a los 700. Va a llegar a los 700. Bueno, gracias. Listo. Virus Deportivo en la casa. Prata, ¿cómo se siente usted? Sí, bueno, estamos aquí muy complacidos de habernos invitado aquí en estos premios dominicanísimos, que son uno de los premios más importantes de todos los dominicanos aquí. El Banco de Reservas, el Banco de todos los dominicanos, haciendo presencia en esta noche de gala, esta noche majestuosa que rinde honor a todos los dominicanos que con su trabajo y esfuerzo representan a nuestra querida República Dominicana. Excelente, que disfrute de la noche. Gracias. Nuestro director del Banco de Reservas haciendo acto de presencia en la noche de hoy en los premios dominicanísimos. Gracias. Chévere. Claro. Soli Durán, una estrella de la televisión, del cine, y es nuestra dominicana. Soli, ¿cómo está? Bienvenida a la Ciudad de Oro. Un placer tenerte aquí. Muy honrado de tener tu presencia aquí. ¿Cómo te sientes la noche de hoy? Súper, súper emocionada porque por el reconocimiento que nos darán esta noche y por estar reunida con unas colegas que admiro, como lo son los García y María Celada. Qué bueno, tú eres una dominicana que ha triunfado en como decimos, en Hollywood. ¿Cuál es el mensaje para esas, para dominicanos que tienen sueños de ser actriz y actor? Seguir sus sueños, formarse, que es lo más importante. Y siempre van a haber muchos no, sobre todo en esta carrera. No se dejen llevar por esos no. Ustedes rompan camino, dejen huellas, porque el que quiere puede. Excelente. Bueno, disfruta de los premios. Ahí está ella, un orgullo dominicano que está en el día de hoy aquí apoyando los premios dominicanos. Doña Ana, pero se va a irse tan rápido, síguese ahí, síguese ahí. Señores, qué personaje acaba de llegar en la alfombra rosada. Doña Ana, venga por acá, doña Ana, por favor. Besa, doña Ana, que estoy trabajando con el japonés hoy. Doña Ana del Tapón de la Tarde. ¿Cómo está usted? Está muy elegante. Gracias, gracias. Es por el hecho, ¿sabes? Sí. El ser, estar celebrando el dominicanísimo, creo que vale la pena que nos estamos de gala, que celebremos con gusto y que nos sintamos de verdad orgullosos. Es una noche de glamour especial. Sí, 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 sí. Y tenemos que llevarlo con orgullo. Porque somos muchos y somos buenos. Sí, claro. Somos más buenos que los malos. Sí, pero se confunde. Sí. Y tenemos que demostrarle. Los buenos tenemos que gritar más sí, que los malos. Sí. Porque el problema es que a veces los malos hacen mucho ruido. Entonces nosotros los buenos nos quedamos callados. Sí, tenemos que gritar. De ahora en adelante, sabe que somos dominicanistas. Choque ahí, doña Ana. Esa sí es dura, doña Ana. Doña Ana de El Tapón, de la radio. Aquí tenemos, aquí acabo de llegar, ¡hey, canto blog! El señor Ulloa, el defensor del pueblo dominicano. El señor Ulloa presente aquí, venga por acá. Ah, bueno, usted es el fotógrafo, no, espérate, no, ella. No, venga por acá, señor Ulloa. Señora, aquí está el defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa. Pablo, premios dominicanísimos reconociendo a los dominicanos en toda parte del mundo, especialmente en los Estados Unidos. ¿Usted cómo se siente de estar aquí en esta noche especial de nosotros los dominicanos? Mira, sumamente contento indiscutiblemente de estar presente en esta actividad organizada por Santiago Matías y ver el despliegue de dominicanos, el liderazgo que nosotros como pueblo hemos podido lograr en esta comunidad y ver el dinamismo, además de lo político, lo social y lo económico que el dominicano ha impregnado acá, termina siendo un estímulo para un defensor del pueblo. Y el hecho de estar apoyándolo aquí, como siempre lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo mientras esté en la posición, es un norte que tengo que hacer. Excelente, disfrute de la noche entonces. Gracias, señor Ulloa. Qué bueno, el defensor del pueblo haciendo acto de presencia en los premios dominicanísimos. Qué bien, seguimos con más. Sigue llegando, señores, está llegando aquí el nuevo cónsul general de la República Dominicana, el señor Enrique García, nuestro nuevo cónsul, nuestro representante de todos los dominicanos en todo New England, especialmente en el estado de Massachusetts. Honorable, ¿cómo se siente estar aquí en una noche especial, premios dominicanísimos, reconociendo el dominicano en todas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos? Bueno, excelente. Es un gran placer para mí que yo llegara inmediatamente, me estoy estrenando con sí, premio. Llegué por la puerta grande. Sí. Ayer primero la actividad de Senasa con el doctor Santiago Bacín y hoy los premios tan importantes que se celebran aquí en Lore, que para mí es un placer compartir con ustedes. Excelente. Bueno, bienvenido
Honorable Enrique, si quédese ahí que le van a tomar una foto ahí los muchachos. Guerrero, Guerrero, buena, saludos, ¿cómo está, hermano? Bienvenido a los premios. Venga por acá, venga por acá. Gracias, diga usted. ¿Cómo se siente usted estar aquí disfrutando de esta noche especial, reconocimiento a los dominicanos? Usted que representa el INDEX dominicano en el exterior. Como representante del Instituto Dominicano y Dominicana en el exterior, para mí es un privilegio por primera vez venir a un evento que Santiago Matías ha tenido la visión de hace varios años de dar al dominicano realmente ese social de la importancia que es reconocer a todos aquellos que merecen que se la reconozca, y eso se valora, y yo me siento sumamente orgulloso de estar aquí en este toque de queda esta noche. Excelente, don Oscar Guerrero, gracias, hermano, por su tiempo. Aquí estamos también a tomar la foto de los muchachos aquí. Qué bien, seguimos en Premios Dominicanísimo. Aquí tenemos una distinguida dama, muy querida, una señora que es esencia de lo que es dominicano. Nuestra Jenny, ¿cómo está hoy? Premios Dominicanísimo. Muy bien, muy contenta de ver esto tan lindo, tanto personas queridas en este ambiente dominicano. Me siento muy bien. ¿Cómo está Ateneo? Ateneo está cada vez mejor, cada vez mejor. Muy contenta de todo lo que está pasando. Ateneo es la esencia del dominicano, en Lores y todo Massachusetts. Bueno, a nivel cultural, sí, cultural. Tanto un papel muy importante del cual nos sentimos tan muy contentos. Y agradecemos a todos las personas que de una manera u otra nos apoyan y se dan cita por allá para celebrar el cultural de todas las cosas lindas que tenemos. Excelente. Un placer de nuevo y disfrute de los premios. Qué bueno, aquí está un premio especial. Aquí llega el hombre que dice que se parece a mí o yo me parezco a él. Dice, vamos a ver si es verdad. Bueno, sí, yo me parezco al Pachá. El Pachá me lleva 3 años, el Pachá. Mi hermano Freddy Martínez. Hey. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dale, que voy. Eso. Bueno, el hombre vino con un stack. Me dicen que hay un proyecto por ahí que viene durísimo. Yo quiero... Aquí está, señores. Miren quién está aquí. Nuestro Pachá. Nuestro Pachá. Pachá. Ey, viene un selfie. Sí, haga magia. Aquí está. Frederick Martínez, cariñosamente el Pachá. Bienvenido a Lawrence, Massachusetts. Es un placer tenerte aquí, mi hermano. ¿Cómo te sientes esta noche especial reconociendo a los dominicanos? Feliz de ser parte y testigo de esta gran celebración. Santiago Matías Padre, hicimos una bonita amistad en su paso por esto, ¿verdad? Siento que es un gran sacrificio, una gran lucha de manera de este premio. Aquí estamos apoyando el presente. Qué bueno. Pacha, pero veo que está bien acompañado. Los tres superestrellas. ¿Sí? Mariela Genao, del Grupo de Medios Telemicro, muy feliz de estar en esta premiación, apoyando este proyecto hecho por dominicanos para dominicanos. Por acá está hermosa Delfa Núñez, desde la República Dominicana, Santo Domingo, presentadora de televisión, ya con más de 15 años. Gracias a Dios, feliz de estar compartiendo aquí con toda la clase artística dominicana y felicitar, como dije anteriormente, a Don Sandy por esta maravillosa iniciativa. Feliz y contenta, yo soy Katia de los Santos de Todo Incluido de Telemicro Internacional. Todo Incluido, sí, yo lo veo supuesto. También. Mira, mi pana ahí también, hecho para acá. La gente de todo, ¿cómo está, hermano? Bueno, pues felicitando aquí también lo que es esta entrega de nuestro equipo de Show Todo Incluido. Pachá, ¿todo bien? No está suspendido de nada, ¿está bien? Todo está bien. Todo tranquilo en la mega, bien. Va a divertir el Pachá, señores. Todo una figura querida, de verdad que sí. Freddy Martínez, el Pachá, aquí apoyando los premios dominicanísimos. Gracias a nuestra gente, a los Matías, a nuestro Santiago Matías Milagros también. Gracias por invitar a Boston de Noche. Estos premios indiscutiblemente es algo fuera de serie, hermoso. Muchas figuras dominicanas apoyando estos maravillosos premios. Gente, queremos saber su opinión. ¿Qué opinan de estos premios, señores? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está su nombre? Eduardo Cruz. Eduardo, ¿qué te parece estos premios? Bueno, excelente, excelente. Me encanta. Oye, actitud de Matías, de comienzo, después de la pandemia, y siguiendo nuestros artistas y nuestras figuras. Qué bonito. Qué bueno. ¿Cómo está la doña? ¿Su nombre? Clara Gómez.
Lara Gómez, ¿qué le parece esta alfombra rosada? Excelente, excelente. Eso es bueno porque trae cosas buenas para el pueblo de Lawrence, y además pone al dominicano en alto y nos orgullece que Matías esté haciendo un trabajo maravilloso, sí, ¿no? Están haciendo un trabajo excelente. ¿Y a qué vinieron a ver ustedes aquí? Pues yo veo que están gritando los... ¡Al Pachá! ¡Pachá! 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 No, no oye, no, no oye. ¡Pachá! 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 ¡Ey, Pachá! Aquí viene el Pachá, señores, a saludar a su público. ¿Cómo está la gente aquí? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, Pachá, el Pachá, esta gente te debe, Pachá, esta gente te debe tu, su carrera, Pachá. El Pachá mentado, señores, simplemente un fenómeno de popularidad, Pachá, personaje querido. Aquí está la gente de Lore gozándose al Pachá. Y pues dice el Pachá que toda esa gente le debe su carrera. Todo le debe la carrera al Pachá. Qué bueno, qué bueno. Seguimos, señores, premio dominicanísimo. Aquí tenemos un gran intérprete de la bachata, el Luis Miguel de la Margue. ¿Cómo está, Luis Miguel? Bienvenido a los premios dominicanísimos en el día de hoy. Cuéntanos cómo te sientes. Tú eres parte de esta premiación también. Vas a estar nominado, ¿no? Claro que sí. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con tantas personas que se han esforzado tanto, ¿no? No solamente en el ámbito musical, sino en general. De verdad que me siento súper contento de poder compartir con tantas personas maravillosas. Está de gira en los Estados Unidos y te está yendo muy bien, estamos viendo las informaciones, una gira exitosa. Claro que sí, estamos de gira otra vez, estuvimos hace 3 meses por acá y hemos tenido que repetir porque aquella vez pues no pudimos cumplir con todos los compromisos y volvimos otra vez, estamos llenos ya también otra vez, con la agenda totalmente llena, el público está puesto para mí. Excelente, señores, Luis Miguel de la Margue, gracias por tu tiempo, hermano, que disfrute los premios, ¿eh? Qué chévere. Seguimos aquí en Exclusiva. Invitados de premios dominicanísimo. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a preguntarle cómo se llama, porque ya estamos aquí la tarde entera y queremos saber el nombre tuyo. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches, Chastity. ¿Y cómo te sientes en el día de hoy con un
unos colores tan hermosos representando la bandera dominicana. Muchas gracias, nos siento súper espectacular. Qué guay. Bueno, ahí está la chica, lo que estaban diciendo que ella no hablaba, ya habla. Me están diciendo una mariposa, pero ella no habla. Ah, dile que tú hablas. Sí, claro que sí, que hablo. Excelente. Seguimos con Boston de noche. Yo quiero recibir y reconocer en esta noche al señor Amado.